a continuación de Charla con Vero Rodríguez. Hacer estar con ustedes en este juevesito, ya juevesito 16 de febrero, ya qué rápido, ¿no? 16 de febrero. Me da mucho gusto saludarlos y también, pues espero que la hayan pasado muy bien en este mes del amor y la amistad, el día del amor y la amistad, que tuve el privilegio de poderlos saludar ese día y desearles lo mejor. Entonces, espero que la hayan pasado muy, pero muy bien. Bueno, hoy vamos a tener un programa pues muy interesante. Vamos a hablar de los derechos humanos relacionado en base a la constitucionalidad, pero vamos a ir platicando todo esto con el licenciado. Él es abogado, él es el licenciado Arturo Sánchez Hernández, que pues tiene una amplia experiencia en la abogacía, en los derechos humanos, y bueno, también actualmente trabaja también en el tribunal, en el Tribunal del Poder Judicial del Estado. Tiene pues una gran trayectoria que ahorita vamos a platicar con él. Por eso, antes que nada, te damos la bienvenida, un gusto, amigo, tenerte acá en tu casa, el Diario de Chiapas. Bienvenido. Gracias, Vero. Gracias a ti y al Diario de Chiapas y al auditorio que nos ve y nos sintoniza en este canal tan bonito, porque vamos a abordar un tema muy importante en relación a los derechos humanos, que la sociedad inmersa en sus actividades a veces no tiene tiempo para ver cuáles son mis derechos humanos. Si una autoridad me violó los derechos humanos, ¿qué puedo hacer? ¿Ante qué instancia puedo recorrer? O sea, esos derechos humanos que pertenecen a ti, ningún poder público, ningún poder en el mundo te lo puede arrebatar. Arrebatar, claro. Sino simplemente hay procedimientos especiales, hay procedimientos que llevan a un buen término la reparación de esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, todos esos temas se aborda de una manera muy genérica. Vamos a abordar unos temitas que a veces la sociedad los tiene, pero no los conoce. La misma Constitución reconoce los derechos humanos, que son de la persona, son propios del ser humano. No puede ser violentados en un sentido los derechos humanos por parte del poder público sin antes haberlo prescrito en la Constitución. Entonces, claro, estos temas son bastante relevantes y trascendentes, porque no son nada más nacionales, sino son mundiales. Los derechos humanos son universales, ¿no? Universales. Como lo marca o le enmarca uno de los principios de los derechos humanos. Entonces, más adelante, vamos a ir platicando un poquito en relación a estos andamiaje, ¿no?, de los derechos humanos, que es tan bonito. Y la verdad, la sociedad, yo creo que está enterada de algunos derechos, pero no todos, y no sabe cómo poderlos hacerlos valer ante el poder público cuando son avasallados. Así es. Me gustaría primero, si me permites, Arturo, que nos platiques primero de ti un poquito, antes de empezar en el tema, para que vayan la gente, ahora sí, para que vayan ambientándose, para que vayan conociéndote un poco. ¿Quién es Arturo Sánchez Hernández, el abogado? ¿Pero quién es? Okay. ¿Qué estudiaste? ¿Es derecho? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho brevemente en este periodo? Este periodo. Ok, pues su servidor estudió filosofía. Posteriormente estudió derecho, luego estudió la maestría en juicios orales y el doctorado en derechos humanos. Por eso es que me gusta mucho el tema de derechos humanos. Y he escrito en revistas, he dado conferencias, ponencias en relación a filosofía, derecho y derechos humanos. También escribí un libro en relación a lo que es un manual de audiencias en juicios orales en materia penal,
porque soy académico, tengo más de 30 años dando clases, entonces hay muchos alumnos que a la entrada en vigor del nuevo sistema de impartición de justicia en México, tenían esa duda, ese miedo de presentarse ante un escenario, las audiencias eran públicas, orales. Entonces, empecé a pensar y a escuchar a los alumnos, dije, pues tengo que escribir algo para ellos. No es un recetario, ¿no? Pero por lo menos un manual donde vienen, desarrollo 26 audiencias en materia penal con un guión. ¿A qué hora le Sí. toca hablar el Ministerio Público? ¿A qué hora le toca hablar el defensor? El perito, el juez, el imputado, la víctima, el ofendido. Entonces, ese se lo fui desarrollando poco a poco. Ya se publicó en la editorial Flores Editores a nivel nacional. Y actualmente me desempeño como coordinador de archivos judiciales en el Estado, dentro del Poder Judicial. Muy bien, Entonces, qué me pongo a las interesante. órdenes. Y estoy abierto a cualquier comentario, a cualquier duda que pudieras Gracias, aclarar. licenciado. Gracias, licenciado Arturo. Bueno, vamos a empezar con el tema, si me permites. Hicimos un sondeo para ver qué piensa la ciudadanía, si conoce sus derechos humanos, porque realmente, pues, no todos conocen sus derechos humanos. Por eso la importancia de platicar de estos temas el día de hoy. Si me permites, lo vemos juntos a ver qué piensan. ¿Te Gracias. parece? ¿Cómo no, Cibero? Adelante. Gracias. Vamos a Adelante, producción, escuchar. si fueran tan amables. Sí, conozco mis derechos humanos como mujer y como pues ser humano. Todos tenemos derechos y obligaciones en lo que es nuestra vida. Pues uno es de que nos hagan valer más nosotras como mujeres, que tengamos la misma igualdad que hombres y mujeres y que se nos haga valer nuestros derechos. Sí, más importante es cuidar a la gente y hacer un favor, a beneficiarlos, pues, trabajando armoniosamente. Sí, conocemos el derecho y conozco mis derechos y las obligaciones también como persona. Es muy importante porque si en su momento hay una violación hacia mi persona, una violación hacia mi casa, una violación hacia un animal también, incluso que hay un derecho hacia los animales, pero es muy importante conocerlo porque saber el mecanismo de cómo actuar y cómo defendernos ante algún tipo de violencia vivida. Sí, algunos. No todos. ¿Cómo cuáles? Derecho a la libertad de expresión, derecho de una marcha pacífica, un diálogo, respeto. ¿Cuál es la importancia de ellos? Lo importante es como ciudadanos que somos, debemos de saber el lugar que ocupamos como sociedad, obviamente sin molestar a nadie más, sino todo debe ser de una manera solidaria con la misma sociedad, válgase la expresión, porque para eso estamos, nada más que también para tener ese respeto de los derechos, también debemos respetar los derechos de los demás, para no violar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Mira, pues bueno, muy interesante, ¿no? Si bien es cierto Claro. que muchos sí conocen sus derechos, pues también hay veces que no sabes específicamente qué puedes hacer ante una eventualidad, ante una situación. Entonces, por eso nos gustaría que nos platicaras primeramente. Tenemos muchos derechos humanos, garantías individuales de acuerdo a la Constitución, pero quiero que nos platiques primero, porque como decía por ahí, tenemos derechos a la libre expresión, tenemos el derecho también a que no seamos juzgados sin antes Tenía oír nuestra juicio. participación de un juicio. Muchos derechos, por ejemplo, el derecho a libre tránsito, en fin, muchos, pero yo creo que también estamos hablando más de derechos humanos también que son violentados en nuestras garantías individuales, en fin, lo que estábamos hablando en base a la Constitución. Claro. Pero tú que eres el experto, coméntanos bien. ¿Cuáles son, así como la escuelita, tú que Sí, eres claro. aquí el académico, cuáles son los derechos humanos más importantes que tenemos? Vero. Mira, con la reforma que se hizo el 8 de junio en el 2011, el constituyente o los legisladores que formaron el Poder Constituyente vieron
que realmente estaba muy endeble en nuestra Constitución, porque se hablaba de garantías individuales. Actualmente, en la reforma que se hizo en el 2011, se hace el famoso bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Ah, bueno, se desconoce lo que son garantías individuales y entra en juego lo que es los derechos humanos. Los derechos humanos no es más que aquellos que tú los traes desde que naces, desde el nacimiento hasta la muerte. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad jurídica, al agua, al medio ambiente. O sea, hay muchos derechos y todos los derechos están concatenados. Con un derecho humano que te viole, te violan más derechos porque son interdependientes, son progresivos, son indivisibles y son imprescriptibles. Entonces, los derechos humanos, yo si te dijera, ¿sabes que el derecho a la vida es lo más importante que todos los derechos? No, porque el derecho a la vida conlleva el derecho a la salud, al derecho a la alimentación, al derecho a la educación. Entonces, con un derecho que te viole, un derecho de esos ya deslabona los demás derechos. Entonces, por eso se habla de los principios universales de los derechos humanos, que son interdependientes. Ahora, los derechos humanos son para humanos, para las personas humanas. En derechos civiles se habla de dos personas, la persona física y la persona moral. Nosotros somos persona física y como persona física, como seres humanos, que tenemos dos tipos de esencia, tenemos cuerpo y tenemos alma, traemos ya inmersos nuestros derechos. ¿Qué hace el constituyente? Los reconoce. Ya no, anteriormente te los otorgaba el poder. No, pues a mí no me otorgas nada, a mí me lo reconoces como humano, como necesito humano que me lo reconozcas. Entonces, en la reforma hay que ponerle un poquito de atención en ese sentido de que ya el constituyente dice, bueno, ya no le vamos a otorgar nada a los humanos, les vamos a reconocer. En el momento que reconocen un derecho humano, en ese momento ya están positivizando. ¿Y para qué sirve la positivización en una constitución? Para hacerlo valer ante el poder público, para hacerlo valer ante cualquier autoridad que viole, avasalle un derecho humano. Y como persona debemos estar atentos. Yo escuché ahí las entrevistas, pues sí conocemos, sabemos que tenemos derecho, pero no sabemos cómo hacerlos valer. No sabemos a veces cómo defendernos ante ese atropello, ese avasallo de un derecho humano. Pero realmente los derechos humanos son indivisibles. No podemos fraccionarlos. Este es más valioso que este. Esta es tu totalidad. Ahorita decías, ¿no? Porque ahorita decía alguien en la entrevista también, bueno, derechos a los animales, pero estamos hablando exclusivamente de que estos derechos son derechos humanos, por eso la palabra lo dice, humano, ¿no? Precisamente, ¿no? Así es. Yo creo que pues eso ya es otra situación que más adelante a lo mejor lo tocaremos, son temas muy importantes. Claro. Pero ahorita lo que decías es bien importante, ¿no? Porque en esos derechos a veces no los sabemos que los tenemos, pero ¿cómo los hacemos valer? A veces no sabemos ni las instancias, o a veces sabes que te violan ese derecho, pero no sabes cómo actuar, ¿no? O a veces mucha gente se queda con su golpe, por decirlo, y ya no hace más, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, acudir a las instalaciones, acudir a las instituciones para poder hacer valer tus derechos. Obviamente, pues también a veces de una buena asesoría, ¿no? Es bien importante que te asesoren, que te digan qué tienes que hacer, pero ¿cuáles son las violaciones más frecuentes que existen en los derechos humanos, Lic? Pues hay mucho, Vero. Mira, hay violaciones, por ejemplo, a tránsito, lo que en determinadas circunstancias a veces el ciudadano o el gobernado o la persona humana se siente ofendido u ofendida. Un ejemplo muy clásico, tú vas con tu vehículo, con tu familia, y de repente ves la instalación de un retén policíaco. Uh-huh. Y que párese, bájese, vamos a revisar. Oye, pero si es mi derecho humano, mi libre de tránsito, sí, pero vamos a revisar. Y el artículo 16 constitucional te dice, nadie puede ser molestado en su persona o familia, sino mediante un mandamiento escrito expedido por una autoridad competente que funde y motive la causa legal de esa instalación. Ok, si tú le dices a ese retén, al jefe o encargado de grupo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me enseñes el oficio en donde tú estás autorizado para poder este RT y estás autorizado para revisar vehículos, personas, bienes, etcétera. ¿Y qué te responden? No, ¿sabes qué? Es que nosotros somos la ley o nosotros aquí mandamos. Y como ciudadano a veces tienes el temor que andan con pistola, pues ¿qué te queda, no?
pues acércate, bajas, para no, traes tus hijos, tu familia, etcétera. Entonces, pues ese es un atropello, Vero. Ese es realmente, si bien es cierto, es para seguridad, pero no sabemos si son delincuentes vestidos de policías que te van a parar ahí. O sea, hasta eso, los ciudadanos nos hemos puesto en esa, en ese dilema. No, a mí ya me ha pasado también, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Realmente hacemos valer en la Constitución? Sí, lo hacemos valer. Si sabemos, nos podemos defender. A mí me ha tocado, le digo, ¿sabes qué? No me voy a bajar, porque no me expides, no me muestras un documento para que tú tengas la autorización de revisar, ¿no? Entonces, pues lo que la doctora, mire, es que es para esto, sí. Pero yo quiero eso, así como tú me exiges, yo también exijo mis derechos, ¿no? Sí. Entonces, pues no queda más que, pues ya, muchas gracias, puedes seguir adelante, etcétera, ¿no? Pero hay que saberlo defender, porque realmente a veces cuando desconocemos y lo tenemos en un instrumento que se llama Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, pero realmente no sabemos. Y miren, y se cuentan expresados los derechos humanos del artículo 1 al 29 constitucional. Ahí es una gran lista de derechos humanos que tenemos, ¿no? Otra de las violaciones más frecuentes de los derechos humanos es la seguridad, el derecho a la seguridad. A veces, ¿cuántos presos o personas que están privadas de su libertad están de manera violentada de sus derechos? De manera ilícita fueron aprehendidas a través de un mal integración, en aquel entonces integración previa, ahora se habla de carpeta de investigación, a veces no se hacen las investigaciones pertinentes, sí. Y no es modo para actuar de esa manera, ¿no? Hay muchos tipos de violaciones. Otra propiedad, la garantía de propiedad, por ejemplo, o el derecho humano de la propiedad, de que a veces te arrebata sin tener un sustento, tener un documento idóneo para demostrar que tú eres el propietario. Y te arrebatan esa propiedad. Entonces, hay muchos, desafortunadamente, las personas, cuando están atacadas en esas violaciones, lo que tú hablabas, Vero, hace rato, ¿a qué instancia puedo recorrer? Miren, hay diferentes tipos de instancias. Aquí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pero hay muchos abogados o personas que se dedican al derecho que también desconocen esa parte, ¿no? El seguimiento, cómo se integra una queja o una denuncia ante una violación de derechos humanos. Y hay muchas formas. No es una no hay un formato para decir, es que así se tiene que hacer la queja ante la comisión. No, tú lo puedes hacer hasta verbal, puedes decir a la comisión, ¿sabe qué? Me violaron mis derechos humanos por esto y esto. Dar tiempo, modo, circunstancia, cómo fue, cuándo fue, dónde fue. Y la misma autoridad te encuadra, la misma comisión te encuadra. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una violación de derechos humanos. ¿Y qué permea sobre todas las cosas? Tu persona, tu integridad, tu dignidad, tu honra, tu honor como ser humano que mereces un respeto ante cualquiera. Y tu respeto también, hazlo valer ese respeto para respetar a los derechos de terceros, ¿no? Si bien es cierto, el Estado te da a ti la facultad para, o la libertad para hacer las cosas, pero no te olvides que hay un tercero también que tiene esa libertad. Entonces, donde termina tu derecho, empieza el derecho del otro. El del otro, claro. Donde termina tu libertad y empieza la libertad del otro. Sí, es muy controvertido, ¿no? Estos temas, claro. Porque también muchas veces se ha dicho que la Comisión de Derechos Humanos, pues a veces también, pues ahora sí que proteges tanto los derechos de las humanos que abarcan muchísimos, como tú dices, que llega un momento también que pues se vuelve, si no conciliatorio, pero sí pues de recomendaciones a las autoridades, pero no enérgicamente muchas veces, ¿no? Sí. Por su mismo ámbito que tiene. Entonces, eso hace a veces que la comisión también no sea ejecutora al 100%, ¿no? De una violación. Claro, a veces jurídica. Sí, pero tiene que hacer las investigaciones. Por eso van los visitadores que tiene la comisión para ver si es cierto, si hubo violación, si hay realmente indicios que donde efectivamente sí se dio esa violación por parte de una autoridad, por parte de un, inclusive hasta un particular. Sí, claro. Una sí, mamá sí, claro. Puede violar el derecho humano a un hijo. Sí. En maltratos, en quitarle su libertad de, su libre desarrollo de personalidad, o coartarle su libertad de diversión, que es un derecho humano menor.
Entonces, a veces hasta en casa violamos derechos humanos, no nada más por parte de las autoridades, también sí, nosotros mismos, es correcto. Por ejemplo, no sé, una jornada laboral muy fuera de lo que marca la norma, la ley, ¿no? Uh-huh. Pues es una violación de derecho humano, uh-huh, que no te lo te están explotando. Es muy complejo, ¿no? Es muy, muy, muy amplio. Exacto. Pero si me permite, licenciado, tantito, ahorita vamos a ir a un corte brevemente. Claro que y sí, regresamos en breve. Va. Gracias. Gracias. No se vayan. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Carlos Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Bueno, pues hoy es jueves, juevesito de agasajo, jueves de Guillermo Vázquez Gándal, el mejor analista político, el más certero, el más objetivo, y de verdad que nos da muchísimo gusto tenerlo acá todos los jueves. Bienvenido, mi querido Memo, a tu casa, a tu programa del Diario de Chiapas de Charla con Vero. Un placer tenerte, ya te extrañábamos. Gracias, Vero. Como siempre, un verdadero placer poder acompañarte como todos los jueves aquí en tu espacio, con el saludo afectuoso de siempre al equipo de producción, sobre todo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Y sí, una disculpa, el jueves pasado tuvimos ahí lo que se llama el típico bomberazo y ya no pude llegar. No te preocupes, al contrario. Gracias, gracias, mi querido Memo. Bueno, mi Memo, pues ahora sí que, pues dentro de todo lo que hemos visto, pues vimos que vino el presidente de Cuba, lo condecoraron, ahora sí con bombos y platillos, como dices. Pues quiero tu tema aquí, cómo estuvo toda esta condecoración del presidente de Cuba. Y bueno, yo creo que fue a lo mejor algo, se le dio el reconocimiento pues del águila, ¿no? El más preciado que tiene México a sus visitantes, a alguien, y pues en este caso se lo dieron al presidente de Cuba. ¿Cuál es tu apreciación de todo esto, mi querido Memo, y cómo se desarrolló? Bueno, primero hay que decir que la condecoración del águila azteca le corresponde al presidente de la República, no tiene que pasar por ningún tamiz, por el Congreso, es una decisión del presidente de la República en turno, y a lo largo de los años y de los sexenios ha sido como una moneda de cambio de la circunstancia de lo que le conviene al presidente que está para entregarlo. Sí. Se le ha dado a personajes tan importantes y tan ilustres como Nelson Mandela, pero también a dictadores como Leónidas Trujillo y ahora Miguel Díaz-Canel, y pues básicamente creo que eso le resta muchísimos méritos a la condecoración. Bueno, ahora, ese es el contexto, el antecedente. Por supuesto, el presidente tiene un afecto personalísimo con Cuba, con su gobierno, con su historia, con Fidel Castro, con el Che Guevara. El presidente, cuando era joven, pues como muchos de esa época, fue influido por la Revolución Cubana y la promesa incumplida de un mundo mejor, que evidentemente pues en Cuba es el lugar donde menos existe, ¿no? Y bueno, pues hay que entender también que Miguel Díaz-Canel, aunque es un burócrata, es un administrador, pues es el heredero de una dictadura, de un país donde hay más de 1,000 presos políticos registrados, quién sabe cuántos más no hayan, donde las penas por manifestarte o incluso por componer una canción que hable de libertad son de 30 años, donde lamentablemente el pueblo se está muriendo de hambre, donde además no existe, digamos, el avance económico, tecnológico del mundo que vivimos,
conectarte en internet en Cuba, me dicen que es materialmente imposible, aparte carísimo. Y en todo caso, la justificación o el pretexto fue los enormes servicios intangibles que Miguel Díaz-Canel y el gobierno de Cuba le han prestado a México, enviándonos doctores, que por cierto son muy pocos, y que además pues se les paga, tampoco vienen gratis, y que hay que decirlo porque ellos mismos lo han manifestado. Vienen en calidad de secuestrados porque les mantienen a las familias en Cuba, si intentan fugarse o pedir asilo, pues les hacen maldades a las familias que se quedan. El sueldo que el gobierno mexicano le paga al gobierno cubano para que estén aquí, a ellos les toca un 20%. Sí. Estamos hablando, pues bueno, evidentemente de una dictadura, además una dictadura que a lo largo del tiempo ha estado enfrentada contra nuestro principal socio y aliado, que son los Estados Unidos, y luego al presidente le gustan hacer estas travesuras un poco como enfrentando, ¿no? Tampoco creo que eso tenga mucha trascendencia. Lo otro que me llama mucho la atención es que el evento haya sido en Campeche, y digamos que aquí no hay casualidades. La gobernadora de ese estado ha estado metida en lo que podríamos llamar un berenjenal con este enfrentamiento ridículo y necesario con medios de comunicación locales y nacionales, donde además ella asume y parte de la base que en Campeche la única narrativa y la única verdad que existe es la de ella, a través de su programa Los Martes del Jaguar, en el que, pues, con todo respeto que me merece la señora, si lo comparamos con la difusión y el alcance de los medios de comunicación nacionales, pues evidentemente no ni siquiera estaríamos hablando de competir, ¿no? Y la otra parte es que además ella es muy agresiva cuando ataca a los demás, pero cuando se le hacen señalamientos puntuales, como la situación de su secretaria de Seguridad Pública, como el enorme nepotismo que existe en su gobierno cuando estamos hablando de más de 10 funcionarios de primer nivel relacionados con su sobrino, pues bueno, eso sí no lo menciona, no lo comenta, no existe, y pues el que no se comente o que no exista no limita a que los campechanos estén bastante enojados, y que aparte, te lo digo porque lo he platicado con algunos de ellos, se sientan sumamente avergonzados de la gobernadora que tiene. Entonces, pues bueno, el presidente mata pájaros de un solo tiro, ¿no? Le hace un homenaje a su amigo Miguel Díaz-Canel, al dictador cubano, pero además lo hace en Campeche, pues con esta idea de cobijar, de mandar un mensaje de protección hacia Laida Sansores, que, bueno, me llama la atención porque la señora tiene muchos años en este negocio, su padre fue gobernador, y debe de reconocer y recordar que el poder no dura para siempre y que incluso este manto protector que hoy recibe del presidente López Obrador se acaba en un año. Y que en todo caso, con esta salamería grotesca que la caracteriza, pues se desvive en hablar de Claudita, la jefa de gobierno, a quien evidentemente apoya dentro de las tres corcholatas, pero que debo de decirte, y esta es información comprobada, fidedigna, de fuentes muy, muy cercanas a la jefa de gobierno, pues la verdad es que no le cae bien. Aparte de entender que tienen que ser aliadas porque son del mismo partido y es un tema de línea, pues tú imagínate a dos personas completamente diferentes, ¿no? Sansores es estruendosa, es escandalosa, Claudia Sheinbaum es mucho más moderada, más negociadora, más prudente. Son los dos estilos más dispares que yo podría imaginarme. Y lo que ya se está valorando en el equipo de la coordinación de la precampaña de la jefa de gobierno es que Laida Sansores es un pasivo, es un problema que no les interesa tener porque el pleito de la gobernadora de Campeche con los medios de comunicación podría llegar a afectar y a tocar a la doctora Sheinbaum. Innecesario, además, no es su pleito, no es su agenda. Y yo no descartaría que muy pronto veamos un desmarque muy contundente de parte de Claudia Sheinbaum respecto de Laida Sansores. Y pues bueno, en términos públicos, eso a lo mejor no sucede hasta después de la elección, pero sí te puedo decir y te puedo confirmar que al día de hoy no les agrada ni a la doctora ni a su equipo cercano, en lo más mínimo, lo que está haciendo la gobernadora de Campeche, que además asume que sus venganzas personales son parte de la herramienta de gobernar. Dices, bueno, no nada más eso, ¿no? También cuando dice
sus martes de jaguar, que saca ahí, en este caso, bueno, al personaje, al presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues después, como diciendo, bueno, pues yo estoy limpia, y después a ella le saca también video, ¿no? Donde está su sobrino, la cuñada, toda la familia están incrustadas en gobierno, ¿no? En el gobierno de Campeche. Y pues se dice que no, que ella no tiene nada, ¿no? Entonces, esos son los dilemas a veces de que yo no hago, pero pues sí hago, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto también ha sido parte ahí de esta guerra sucia, en algún sentido, por llamarla así, de este pleito en Campeche, pero que, como dices tú, ¿no? A veces también yo creo que un poco innecesario. Yo creo que es más importante gobernar que estar en dimes y diretes, mi querido Memo, pero bueno, ahora sí, como dicen, le dieron agua de su propio chocolate con todo esto, ¿no? Pero para concluir este tema, si me lo permites, porque mencionaste a Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y más allá de todo lo que la señora Sansores ha dicho y expuesto en contra suya, que además, por cierto, no lo ha aprobado, vamos a partir de esa base, no ha habido ninguna acción contundente que pruebe que lo que dice de él es cierto. Estamos hablando del presidente de un partido nacional, y estamos hablando de una época de negociaciones preelectoral, legislativa, donde abrir estos frentes personales por sus obsesiones y sus venganzas, pues le complica extremadamente la vida al presidente, a los coordinadores en diputados y en senadores, porque los intereses superiores de Morena y del presidente están mucho más por encima que las ocurrencias de Laida Sansores, ¿no? Aparte de que esto efectivamente tiene muy enojados a los campechanos, te lo digo porque he hablado con bastantes, y aparte con bastantes de diferentes sectores para tener un panorama más amplio, y lo que yo te podría decir que la palabra común es: nos da vergüenza tener a la gobernadora que tenemos. Más allá de que constantemente mete al presidente y a Claudia Sheinbaum en problemas por sus exabruptos, que además no tienen nada que ver con la negociación política, que es a lo que se debe. Pero bueno, yo lo que sí te puedo vaticinar es que la señora va a pasar a las páginas negras de la historia de ese querido estado, y además que una vez que haya el cambio de gobierno, gane quien gane, se le va a acabar el manto protector del que hoy tanto presume. Bueno, ya veremos después las situaciones, cómo vienen después de cada uno de ellos. Pero, mi querido Memo, tenemos el tema también del INAI. Los nombramientos del INAI siguen pendientes, ¿verdad? Un año. El próximo mes de marzo se cumple un año de la carencia de designación o asignación de los dos comisionados que hacen falta. Lo que está pasando hoy, te lo resumo muy fácilmente, hay dos candidatos que están siendo apoyados por una parte de las bancadas, básicamente uno que es compadre del senador Monreal, esa es su única virtud en la vida, otra que a lo más que ha llegado es a ser asesora del INAI, y digamos que por el otro lado hay dos candidatas que reúnen por mucho, pero por mucho, el perfil adecuado, la doctora San Martín y la doctora Maqueo. Y además, como ellas son precisamente gentes serias, técnicas, pues no andan haciendo cabildeos ni andan en las relaciones públicas como los otros dos. Pero ¿cuál es la realidad? Que a un año de que se haya tenido que tomar esta decisión, siguen sin ponerse de acuerdo. Por un lado, a Monreal no le alcanza en su bancada imponer a su compadre, porque hay muchos senadores de Morena que ya no solo no están de acuerdo con él, no están de acuerdo en esta designación. Y a la señora Alarcón, que la patrocina una parte del PAN, pues le está pasando exactamente lo mismo. No tiene la experiencia, no tiene las cartas credenciales. En todo caso, y sí hizo muchas relaciones públicas, pero digamos que hay una parte seria, sensata, de los senadores, tanto de Morena como del PAN, que no quieren caer en este juego, porque además entienden que si en el INAI no hay el número de comisionados que marca la ley y el reglamento, pues literalmente no existe, no funciona, y aparte estaríamos hablando virtualmente de una desaparición de facto de un organismo tan, tan importante. Es el debate de siempre, es el amiguismo, es el favoritismo, es el compadrazgo. Por lo menos antes, cuando eso se hacía, se buscaban perfiles adecuados. O sea, voy a poner a mi compadre, pero que por lo menos le sepa un poco, ¿no?
Aquí estamos viendo literalmente dos casos burdos de amiguismo, cuando además hay dos candidatas, San Martín y Maqueo, que reúnen, pero por mucho el perfil, que además tienen una calificación, digamos, adecuada para ocupar esa posición, y que sí, sí, lo reconozco, hay algunos senadores que están privilegiando la capacidad, la experiencia y el buen funcionamiento de la dependencia al compadrazgo. Mi Memo, pues bueno, hay algún, no hay algún, algún alguna fecha, ¿verdad?, para poner estos nombramientos. ¿Se puede quedar todavía acéfalo? Llevamos 11 meses, pero la fecha se venció hace 11 meses. Y sigue en igual. Todo caso, pues, es una falta de parte del Senado, que está en comisiones, está en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Participa también la de Justicia que preside Olga Sánchez Cordero. Ya hay dictámenes de ambas comisiones, donde además evidentemente se privilegia la parte que te comento de la gente que sí tiene capacidad y sí tiene experiencia, claro, contra pues la operación dramática, teatral, política de Monreal para poner un compadre suyo, y de algunos senadores panistas que les cayó bien la señora Alarcón porque los fue a visitar y se tomó el café con ellos, pero que fuera de eso pues no tiene ningún merecimiento. Pues mi Memo, vamos a estar atentos si tienes alguna información de ello, y pues no sé si quieras agregar algo más, mi querido Memo. Agradecerte como siempre, un placer estar contigo todos los jueves, un abrazo muy grande al auditorio, al equipo de producción, y yo creo que vamos a seguir platicando mucho de la gobernadora de Campeche. Claro que sí, mi Memo, pues te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo a la distancia y gracias como siempre por tu valiosísima colaboración. Muchas gracias, mi Memo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues seguimos acá de charla acá con nuestro amigo, el abogado, el licenciado Arturo Sánchez Hernández, que estamos platicando de los derechos humanos, estamos platicando de todas estas cuestiones que vienen inmersos en la Constitución. Claro. Mi querido licenciado, no sé, estamos, me permite para claro, que platiquemos sí, también un poco acá con nuestra amiga. Estamos platicando que va a haber una participación magistral tuya en la UNICACH, ¿verdad? Así es. Esto es el 25, si no me equivoco. Sí, es una invitación. Gracias por el espacio. No, licenciada, al contrario, gracias. Es una invitación a todo el personal que labore como trabajador de la Secretaría de Salud o tanto privado o público para que no asista a este magno evento, se puede decir, porque sí estamos bastante contentos sobre el tema a tratar, ya que sentimos que es de vital relevancia de que día a día todo personal de salud esté constantemente capacitándose. Y derivado a los cambios que está habiendo, pues sí, tenemos la inquietud de que esta invitación se vaya a todos ellos y que nos acompañen, ¿no?, a esta conferencia que se llama Archivo, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Delitos en la Materia. Acá el licenciado lo va a hacer la conferencia magistral, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, estamos viendo que vienen temas muy importantes, ¿no?, como las responsabilidades de los servidores públicos, van a hablar de las condiciones de acceso de un documento de expediente, la categoría de los datos personales, los servidores públicos protegerán los datos personales y una serie ahí, los derechos de los usuarios y sus datos personales, tipos de archivos, ciclos de vida de un expediente, para establecer la vida documental se determina, valor documental, conservación, y van a hablar, en fin, de todo lo que es esto de archivo, transparencia, acceso a la información, que es muy importante la protección de datos personales hoy en día, y pues estos delitos en esta materia que se están dando mucho, muchísimo, y que qué bueno que se preocupen por estos temas. Me gustaría que nos platicaras dónde se pueden inscribir, si es gratuito, si hay algún teléfono, o pueden nada más asistir el día de y la hora que sí, se va a llevar a cabo. Y lo voy a decir, le agradecemos de veras al Diario de Chiapas, que nos está patrocinando, es uno de los patrocinadores, como algunos otros, el cual nos va a apoyar en el cartel. Está el número del link, perdón, el link en donde podrán inscribirse, y también el link en donde los que, pues, por alguna situación no puedan ellos viajar o estar de manera presencial, podrán estar en vía Zoom, ¿sí? Lo importante acá es de que, uno, como es gratuito,
créame que se hizo 100% académico. Lo que nosotros nos compete es de que tengan todos, y los que puedan estar, participar. Va a haber una hora de preguntas y respuestas, ¿sí? Con respecto a todos los temas que tocamos en las diferentes áreas de cualquier nosocomio, para que tengamos esa preparación y ese conocimiento. El eslogan de esto es prevención a través del conocimiento, porque es ahí donde atacaremos, ¿sí? Con el único fin de que tengamos y que podamos ejercer la carrera que tengamos y que estemos en función, de manera, con el único fin de que el paciente pueda día a día tener la mejor atención. Claro que sí. ¿Tu nombre completo, muñeca, por favor? Soy endocrinóloga Zaira Ruiz Rincón, para servirles. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y nos repites nuevamente la hora y la fecha de esta magna conferencia. Claro que sí. Es este 25 de febrero a las 10 de la mañana en el Teatro Universitario del Unicach. Ahí los esperamos. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo la invitación. Y bueno, como siempre, el Diario de Chiapas preocupándose por todos estos temas importantes. Antes de despedirnos, licenciado Arturo, ¿algún mensaje que quieras hablar sobre esto de los derechos humanos a la gente que nos está viendo? Claro que sí, no me iba a ir sin antes decir esto. Fíjense que la obligación de las autoridades en relación a los derechos humanos se deriva en 4 ejes. 1, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos. Obligación de las autoridades y el deber del Estado es reparar los derechos. Es lo que ya violó la autoridad, ahora Estado repáralo. Entonces, eso es importante dentro del andamiaje o el bloque de la constitucionalidad en relación a los derechos humanos. Entonces, el auditorio pues tiene ahí 2 armas muy importantes en el artículo 1 constitucional. Con solo el artículo 1 constitucional ya tienen para defender una violación de derecho humano. Porque tenemos por una parte la obligación de las autoridades y por otra parte el deber del Estado de reparar esos daños violados. Pero, pues hay muchos temas de que hablar de derechos humanos. Es muy vasto, sí, muy amplio esto de derechos humanos. Y la verdad hay muchas personas también que tienen esa inquietud ante qué instancia, ya lo abordamos hace rato, o qué puedo hacer ante un avasallamiento hacia mi persona, mi dignidad como persona humana, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecer al Diario de Chiapas, a ti, Vero, y a tu amable auditorio que nos escucha. Este tema no se acaba acá. O sea, seguimos. Ojalá y me claro pueda, que sí. Sigamos abordando más estos temas para que día a día vayan también la sociedad conociendo un poquito más sobre estos relevantes temas de derechos humanos. Claro que sí, y claro que vamos a seguir haciendo programas con todos tus conocimientos que tienes y sobre gracias. Todo, pues si nos permite, nosotros encantados de la vida de poder llegar al público con tu experiencia, tus conocimientos en todos estos temas. Luego igual podemos hacer un abierto ahí para que la gente que tenga algunos casos ahí, poderlos asesorar, ¿verdad? Claro que sí, pero claro sí. Estoy abierto a esta dinámica y con gusto, ¿no? Para poder participar en este evento. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todo el equipo de producción, muchísimas gracias a Itzel Grajales, a Charlie, a Lucita, Anita, Alejandra, Alejandro, a Alex, a Manuel, a Dani, a todos, a Víctor, el productor, a todos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por hacer posible todo esto. Gracias a ustedes, por supuesto, que nos acompañan los martes y los jueves, y gracias a esta gran torre digital, al Medio Group, al Diario de Chiapas, por permitirnos también llegar a ustedes. Muchísimas gracias, cuídense mucho, bonita tarde, y como siempre les digo, una sonrisa que nada les cuesta, lo mismo les cuesta sonreír que estar enojadas o enojadas, es mejor sonriamos y demos una sonrisa y seamos felices. Dios me los bendiga, cuídense muchísimo, y nos vemos la próxima semana. Gracias.